Todos ustedes, no se equivocaron de programa, no, tampoco es el noticiero de la noche, simplemente estamos ad hoc para ustedes. Este es un programa serio, un programa real para todos nuestros consentidos jugadores amantes de este deporte llamado paintball, y bueno, pues debemos estar a la altura de ustedes y no presentando ahí nada más chismes y revueltas como en otros lugares que lo suelen hacer. Entonces, a la altura para ustedes, señores. También me preparé para todas las posibles los posibles prospectos que teníamos para conductoras, pero pues creo que vienen demoradas, ¿no, Rafita? No han llegado, o sea, no entiendo. Toda la semana estuve saturado de chats y de invitaciones que querían venir a grabar con nosotros, pero puede ser la lluvia, el clima que no les ha permitido llegar, pero no se preocupen, nosotros estamos aquí para apoyarles. Mi nombre es Gabriel Concha. Desgraciadamente el día de hoy nuestro querido amigo Pablo, por causas de fuerza mayor, no nos está acompañando aquí directamente en el estudio, pero lo tenemos ahí apoyándonos por medio del chat, por medio de Facebook. Siempre Pablo está atento de todo lo que estamos llevando a cabo dentro y fuera del programa. Entonces, en unos minutitos igual, él nos va a estar haciendo ahí algunas anotaciones, interrupciones respecto a qué es lo que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, como cada jueves les tenemos un programa lleno de pintura para todos aquellos que están interesados en saber las primicias, las noticias de todo lo que ha sucedido durante el último fin de semana, durante estos días acerca de este mundo y sobre todo lo que vamos a tener para este fin de semana. Vamos a comenzar con nuestra sección de saludos tan esperada por muchos. Y bueno, vamos a iniciar la lista. Como hoy de nuevo el señor Pablo no está aquí, voy a aprovechar y voy a mandar saludos a diestra y siniestra, porque si no luego no se me permite, me castigan. Pero bueno, un saludo a mi amigo Pablito, donde quiera que estés, estamos contigo, te estamos apoyando. A la licenciada Ovalle, que también hace posible este programa, nuestro superproductor Rafita, que sin él no sé qué haría, sería un caos este programa, y sobre todo yo haciendo el ridículo aquí enfrente de la cámara para todos ustedes. Un saludo a mi amiga Nis, que siempre está igual al pendiente de este programa, aunque no le entiende nada al paintball, pero siempre está aquí echándonos porras. A mi amigo Aldo Kevin, que también siempre está ahí al pendiente del chat, de Facebook, en todas las novedades que luego ahí tenemos preparadas para todos ustedes. Un fuerte abrazo a Peter, a nuestros amigos de Zona Cero, Gotcha, a Gotcha Khan, que siempre también igual está al pendiente de nuestro programa como cada jueves. Un abrazo a todos ellos. Y bueno, la semana pasada les trajimos información respecto a un campo que se estaba por ahí gestando y que estaba en la parte de la inauguración y que estaban haciendo una serie de proyectos para una nueva plataforma de paintball dentro de una zona que, bueno, no tenemos tan frecuente o que no tenía el acceso. Perdón, previo a ello quiero hacer un saludo y una recomendación para un gran amigo, Camilo Dorantes, que es un excelente artista plástico que nos está haciendo favor por ahí de apoyarnos con unos presentes que vamos a tener próximamente aquí en el programa. Él lo pueden encontrar en Coyoacán, en un local bastante, bastante ameno y agradable que se llama El Arte del Dragón. Entonces, un abrazo para mi amigo Camilo, que la siguiente semana voy a pasar por esos presentes que le encargué hace un par de semanitas y que ya deben de estar listos. Se los vamos a venir a mostrar aquí al programa, y bueno, esos presentes se los van a poder llevar algunos de ustedes. Ya más adelante les vamos a contar a raíz de qué van a ser entregados. Pero bueno,
retomando el tema y el punto de nuestros amigos, estamos hablando de nuestros amigos de Gotcha Turcos, que por ahí Rafita tiene un par de imágenes que nos va a hacer favor de mostrarnos. El fin de semana tuvieron la inauguración de este campo, que como pueden ver, wow, tiene unas instalaciones impresionantes. Sí, no pasó ningún apocalipsis ahí, no hubo algo fuera de la tierra. Simplemente nuestros amigos de Gotcha Turcos se pusieron a trabajar bastante, bastante duro en proporcionarnos un campo en la zona de Acayucan con mucha, 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 mucha infraestructura, en la cual le invirtieron por ahí, pues, como pueden ver. ¿Dónde hemos visto esa locura, no? De un carrito ahí enterrado, la idea está genial. Por ahí unos contenedores, algunas cajitas de tractocamiones. Entonces tiene un escenario un tanto urbano muy, muy, muy interesante. Estuvieron trabajando muy, muy fuerte nuestros amigos de Gotcha Turcos para darnos un campo un poquito fuera de lo convencional respecto a las instalaciones, en el cual, bueno, buscaron todo lo que estaba al alcance y lo que no estaba al alcance, y ahorita van a ver el por qué se los digo, para que pudieran darle esa parte de punch al campo y que nosotros, sobre todo, tuviéramos algo extra en que entretenernos, algo extra en que disfrutar. Y como les comentaba, vean nada más, una grúa sosteniendo un bochito por ahí, y al fondo podemos ver una avioneta, en efecto, un aeroplano, el cual igual puede ser totalmente utilizable para la parte del juego, para la parte táctica. Entonces, felicidades a nuestros amigos de Gotcha Turcos, que tuvieron un éxito rotundo durante este fin de semana pasado. Arrasaron con los jugadores, tuvieron una afluencia muy, muy, muy grande, que de hecho por ahí estaban tan reñidos los juegos que comenzaron a entrar más jugadores al campo, y se hizo una jugada con muchos participantes de una forma increíble. Nuestros amigos de Gotcha Turcos, como pueden ver, tienen el campo a la perfección. Por ahí tienen algunos costalitos que sirven como bunkers, algunas chocitas o recovecos que nos sirven perfectamente para ocultarnos, para tratar de tomar ese avión, no sé, misiones a lo mejor ya más de juegos de rescate. Saben que cuando tenemos la posibilidad de tener este tipo de escenarios, bueno, vaya, las posibilidades de juego en la parte recreacional y tanto en la son infinitos, ¿no? Realmente tenemos una apertura muchísimo mayor a la que podríamos tener usualmente en otros campos, que, bueno, que también son muy buenos, pero que casi la mayoría tienden a tener estructuras de madera, en algunos con carretitos, con sacos. Pero bueno, ya como estamos viendo el nivel que Gotcha Turcos nos está manejando, realmente es algo impresionante. El campo es muy grande, es muy amplio. Y sobre todo, la dinámica con la que el personal te está atendiendo. En primera, son súper amables todos. Están al pendiente de que, bueno, te estés súper abastecido de aire, de CO2. Que tengas un lugar cómodo en el cual puedas estar descansando. Las medidas de seguridad están al día. Tienen una malla impecable que cubre justamente toda esta parte para que aquellos que vayan como espectadores, la familia, lo que platicamos en la vez pasada, ¿no? Que por ahí también les tenemos pendiente los costos de las JT, de las Splatmasters, que ya se los traemos próximamente, que por cierto ya tenemos mercancía nueva y disponible, que en unos minutos más les voy a hablar sobre ella. Entonces, las instalaciones de Gotcha Turcos están muy, muy, muy bien. Son instalaciones de primer mundo, tanto la parte de la zona de juego como la parte de descanso, o la parte de donde nuestros familiares pueden estar observando. Es muy, muy, muy cómoda. Se tuvo juegos durante todo el sábado. El domingo por ahí hubo una lluvia muy, muy ligerita, pero nada que nos impidiera seguir echando juego, seguir echando pintura con los amigos de Gotcha Turcos allá en Acayucan. Al final del día el clima estuvo perfecto. Al parecer por ahí había una ligera sensación de que iba a caer un tormentón impresionante, pero afortunadamente solamente fue una lluvia muy, muy ligera. Todos los asistentes contamos con la participación
del presidente municipal, tuvo cobertura de los medios de comunicación, radio, teléfono, en radio, periódico. Fue un evento muy, muy grato, y sobre todo algo que nuestros amigos de Gocha Turcos mantuvieron todo el tiempo presente fue el ambiente cálido, el ambiente familiar, que a veces no siempre lo podemos llevar a la par en este tipo de eventos. Entonces, fue una convivencia muy grata de amigos, fue una convivencia en la cual todos estuvieron muy a gusto, nunca nos hizo falta pintura, tampoco hubo problemas respecto al abastecimiento de aire, de CO2, el equipo totalmente equipo nuevo, impecable, chalecos, marcadoras, todo funcionó al 100. Entonces, enhorabuena para nuestros amigos de Gocha Turcos, que bueno, de aquí van para arriba. Entonces esperamos muy pronto poderlos tener la dicha de volver a visitarlos, y por qué no seguir echando pintura con los amigos de aquí del DF, que nos lancemos, tomemos el pretexto de ir a visitarlos, y por allá nos demos la oportunidad de pasar el fin de semana con nuestros amigos de Gocha Turcos, que un éxito rotundo. Recuerden, están en Acayucan. A toda la banda que esté alrededor del sureste de la República, dense una vueltecita. La verdad, el viaje lo vale, el campo está de primera, no se van a arrepentir, señores. Entonces, ahí está la invitación completamente para Gocha Turcos. Y bueno, pues continuando, como les estaba platicando hace un ratito, ya nos volvió a llegar la mercancía nueva. Por ahí, en programas anteriores les habíamos mostrado las setas, está incrementando la demanda de esas marcadoras, que bueno, como ya las vieron, les hemos demostrado el funcionamiento, la resistencia, el aspecto físico, el aspecto funcional. Entonces, son marcadoras de primera, que las tenemos ya totalmente disponibles. Recuerden, pueden hacer el pedido a través de la página, que es todogocha.com, a través de Facebook, o directamente a aquellos que estén dentro de la República, que acudan, nos hagan favor de visitarnos allí en la tienda, nos echan un teléfono, y que es el 58127672, o en su defecto, también tenemos envío al interior de la República. Nada más tenemos la parte adicional del costo del envío, pero la mercancía llega 100% asegurada, en perfectas condiciones, todo el equipo es nuevo, todo el equipo va garantizado. Entonces, no lo duden, échense ahí una vueltecita en la página. Durante la noche de hoy y el día de mañana vamos a estar haciendo la actualización de todo lo que tenemos en existencia para ustedes, por ahí también los Chemax para todos aquellos que les gusta la parte táctica, e incluso, ¿por qué no?, la parte fashion, o la parte también de protección en el cuello, que luego nos llevamos cada hit, que bueno, bárbaro. Entonces, ya también por ahí nos llegaron, si no me equivoco, es de la marca Rodco, para que le puedan echar un ojito. Ahí tienen los costos, y bueno, es algo de lo que tenemos. Por ahí también llegaron algunos marcadores láser para todos los que les gusta la parte un poquito más táctica, la parte urbana, la parte tal vez incluso hasta del Woods, que lo llegan a utilizar en distancias largas, que bueno, puedan estar acompañados a lo mejor de estos aditamentos, que a veces a algunos les llega a ser un poco incómodos o estorbosos, pero para algunos otros les agrada, les da un poquito más de estética la marcadora, les da un poquito más esa parte realista, y que bueno, nunca está de más consentirnos, ¿no?, con un regalito para nuestra marcadora, que bien le queda a la perfección. Entonces, ahí tenemos, recuerden, la página es todogocha.com, pueden visitarnos, y estamos disponibles para ustedes en cualquier momento que lo deseen. Retomando esta parte de las novedades, de las primicias, hay algo que ya comenzó a causar furor, comenzó a causar mucha sensación en los últimos días, y es por el nuevo aditamento que llegó para la Daidam. Entonces, estuvo por ahí sonando bastante. Vamos a iniciar con uno de los videos para que puedan comenzar a ver en lo que les vamos platicando de qué consiste este DAI, el DAM Box Rotor, que bueno, para todos aquellos que ya cuentan con una, como mi amigo Luis Quijas, que por ahí debe estar súper contento dando patadas, porque ya va a poder entrar a los Big Games o a los masivos de una forma un poquito más relajada, porque bueno, pues la capacidad son 350 paints en este magazine doble. Entonces, viene algo bastante, bastante interesante. Entonces, vamos a comenzar a ver el primer video. Vamos a platicar de ello. Y bueno, ahorita vamos dando las características que con las que cuenta este nuevo dispositivo. Como pueden ver,
funge completamente con la función, o más bien, la estética es exactamente un magazine, va en la parte, vaya, donde se coloca el magazine individual de la Daidam. Y el peso no es tan sacrificado respecto a la capacidad, porque bueno, pues hace esa parte en la del contrapeso que va pegada al gatillo, entonces ahí no se evita. La característica de esto es que tiene la tecnología o las funciones por las cuales opera un rotor tradicional para un ADM, incluso para la propia Daidam. Con la ventaja que bueno, ya tenemos una capacidad mayor para almacenar o para conservar nuestras paints, que bueno, son 350 paints, que pues, estamos hablando de pues prácticamente una bolsa de pintura que nosotros llegamos a consumir, la colocamos prácticamente en su totalidad. Entonces, para este tipo de juegos largos, para este tipo de juegos un poquito más complicados en el aspecto de la carga y del reload, bueno, yo creo que este magazine, este Daidam Rotor Box, nos va a dar esa libertad o esa practicidad de estar evitando el reload constante. Y a lo mejor un juego en el cual estabas acostumbrado a llenar tu rotor, se me ocurren unas dos o tres veces, pues bueno, con el Daidam Box Rotor vas a tener un menor desgaste en esa parte de estar haciendo tu reload. Como pudieron ver, la parte de la recarga es muy sencilla, tiene dos tapas de cada uno de los lados, izquierdo y derecho, en el cual, bueno, el acceso es demasiado sencillo. Son pequeños clips en los cuales simplemente lo botamos, como la tapa tradicional del rotor. Botamos, hacemos el reload, y en el momento que hacemos el reload ya comienza a operar. El mecanismo es muy sencillo, justamente va haciendo la aspersión de las paints para que bueno, vayan subiendo por el ducto del MagFeed, y bueno, sobre ello pueda estar haciendo el constante abastecimiento de las paints, y que con ello bueno, podamos tener el asegurado el disparo constante. Recuerden que las DAM, bueno, como un ADM, tienen distintos, o más bien, no tienen distintos, está programada de tal manera que la podamos utilizar con distintas modalidades de disparo. Entonces, es justamente lo que nos va a dar esta parte, la capacidad del rotor. Por ahí hay otro video en el cual se nos muestra ya justamente cómo se ve estético. Recordemos que los videos de Dance Gear son un poquito más profesionales en el aspecto de que nos muestran exactamente lo que nosotros deseamos ver, pero bueno, aquí ya están en la parte de la exhibición real. Me parece que esto fue en la PSP, y ahí ya nos están mostrando, ya lo podemos ver, la comparación para en cuestión del cuerpo, qué tanto o qué tan grande se puede llegar a ver respecto a lo que nosotros lo estamos viendo únicamente en la pantalla. Como pueden ver, lo cargan de una manera muy sencilla y no sacrifica mucho el peso, porque como se pueden dar cuenta, pues bueno, trata de hacer la distribución de las paints en lo largo de todo lo que es el magazine, y que bueno, realmente esta parte nos va a dar la posibilidad. Es ahí donde lo están desarmando. Como se pueden dar cuenta, el acceso para la limpieza es muy sencilla, las piezas son muy 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 fáciles de estar dando mantenimiento, y la parte de las baterías utiliza cuatro baterías AA, con las cuales bueno, nos da la capacidad. Ahí nos está mostrando justamente el alimentador por el cual estas paints van a ser abastecidas en el MagFeed, que es justamente como el que utiliza, o el tradicional que trae la propia marcadora de la DAM. Entonces, justamente lo que hace es toma de los dos contenedores laterales para estar impulsando la pintura a la parte central, y esta a su vez que la vaya cargando hacia el alimentador, y que con ello tengamos el abastecimiento constante de la propia pintura. Les repito, tiene una capacidad de 300, perdón, les había dicho 350, son 325 paints. Como les mencionaba, utiliza la tecnología del rotor. Nos puede estar dando el abastecimiento de 30 paints por segundo.
que bueno, es bastante para el tipo de disparo que nosotros estamos utilizando, y tiene el doble cargador, ¿no? La parte derecha como la parte izquierda, en la cual bueno va a ser alimentado de forma dual, es decir, no necesitas cargar exclusivamente el lado derecho o el lado izquierdo, con el cual tú vas a poder estar dando esta parte de la alimentación. Si quieres, aventamos de una vez el otro video, Rafita, por favor. Y siempre o con algunos otros loaders o hoppers tenemos la desventaja de que a veces nos es complicado programarlos, a veces nos es complicado operarlos, y realmente lo que queremos es algo de una manera muy sencilla. Creo que sí, ya lo habíamos pasado, Rafita, ese fue el primero que pasamos. Y bueno, justamente las personas de DAI, pensando en esto y, les repito, utilizando la tecnología del rotor, de la misma manera utilizamos simplemente un botón que se ilumina, el cual nos da la parte del on-off, y que viene algo muy curioso aquí. La mayoría de los rotores siempre el botón está parpadeando o está en constante encendido, vaya, hablando exclusivamente del botón. Y justamente porque aquí tenemos una marcadora táctica, algo que tiene es que podemos utilizarlo de tal manera que el botón no tenga que estar parpadeando, no tenga que estar arrojando ese pequeño destello, y que con ello no sea a lo mejor notorio, tal vez para el contrincante. Entonces tiene esa función en la cual pueda hacer el propio botón del loader pueda estar simplemente apagado, y que con ello podamos tener un poquito más la parte furtiva. Respecto al costo de este loader, está en $400, que estamos hablando aproximadamente les confirmo por favor, un promedio de 5,500 más los gastos de envío aprox, es el costo, que bueno, realmente por la capacidad que tiene no es un costo elevado. Recuerden que hemos hablado de otros loaders en programas anteriores, como por ejemplo el Pulse, que recuerden que este contenía su radar, que lo podías comprar solo o lo podías comprar el paquete, el combo. Entonces, haciendo la cuenta, más o menos el Pulse andaba en un costo similar, pero bueno, recordemos que son tecnologías totalmente distintas. El Pulse ya te estaba arrojando a lo mejor el número de paints que estabas disparando, a lo mejor la velocidad a la cual estaban siendo despachadas a la marcadora. Entonces son tecnologías completamente distintas. Sin embargo, recordemos, DAI es significado o sinónimo de garantía respecto a la parte de la calidad con la que nos llega a ofrecer sus productos. Y tomando en consideración ello, sabemos que el loader, el Rotorbox McFeed, el DAM Box Rotor, es una excelente opción para todos aquellos que ya cuentan con su DAM. Es el aditamento perfecto, ¿no? Hay muchos que yo he visto que utilizan la DAM con una línea remota. Entonces te cargas tu línea remota en tu tanque, en tu chaleco o en tu arnés, colocas tu box de 325 paints, vas a aventar un juego con toda la calma del mundo, te puedes estar regulando con tu ritmo de despachar pintura o de estar soltando. Y bueno, al final del día, como ahí lo podemos ver en la imagen que tenemos, la forma de load es súper sencilla. Entonces igual llevas incluidos tus pods, vas a hacer el vaciado en ese mismo momento, que no te repercute para nada, porque como podemos ver, cuando la marcadora está montada a este box, tienes completamente libre los laterales, y con ellos, en el momento que tú haces la apertura de tu caja, bueno, tienes un espacio perfecto para hacer el reload con tus pods 50, 100, 140 rounds, lo que usualmente tengas disponible. Y bueno,
y adelante a seguir echando pintura. Y esto justamente les da como que esa ventaja a todos aquellos que estaban utilizando el rotor y aparte utilizaban el McFeed, que bueno, a veces no contaban todos con las First Strike y que sabían que a lo mejor la capacidad que tenía no era tanto y les gustaba a lo mejor estar en constante almacenamiento de pintura, y que si era bien la parte táctica y que algunos a lo mejor querían utilizar la parte de la parte superior de la DAM para montarle que la mira, para montarle a lo mejor en un láser, algún carry handle y todo eso, no lo podían hacer de una manera tan cómoda, justamente porque tenían la parte del rotor y esto les llegaba a restar como que esa parte tal vez estética, y ya no poder seguir customizando sus DAM. Que bueno, sabemos que la DAM por sí sola es una marcadora bella, perfecta, y que no se le necesita agregar prácticamente nada, pero bueno, hay personas que así les gusta. Y es como esos carros clásicos, ¿no? Antaños, que los tenemos, pero les metemos el estéreo con pantalla o las luces de neón en los faldones y que les damos el alto torre, ¿no, Rafita? Ahí nos están haciendo el show off de justamente del box, y como pueden ver, nos están mostrando la herramienta con la que ya cuenta, el instructivo. Y como pueden ver, es muy, muy, muy sencillo de poder mostrarlo, ¿no? Incluso la caja viene así como muy táctica, muy, ¿cómo decirlo?, furtiva. Entonces, ahí nos muestra los dos contenedores o los dos, dispensadores de la pintura. Y está abriendo, ahorita les digo, no alcanzo a ver desde donde estoy. Nos está hablando sobre el funcionamiento que tiene, los aditamentos y bueno, las partes que pueden ser reemplazables en este caso si llegara a fallar en el resorteo, en la parte de la alimentación o el despachador del McFeed que ya incluye. Porque pues bueno, al final del día la tecnología sigue siendo exactamente la misma del McFeed, en el cual simplemente van subiendo y van despachando una por una a la vez. Nos está mostrando un pequeño cargador, que es el que la parte de las baterías que conlleva el loader al tener la misma tecnología del rotor, pues bueno, sabemos que no puede funcionar de una manera mecánica y lo hace de una manera electrónica. Entonces, en unos minutos más va a comenzar a hacer la apertura del propio box, como lo vimos en el anterior, que incluso el mantenimiento es muy, muy, muy sencillo de este. Como pueden ver, hay una parte que viene como curveada y eso es lo que nos da la pauta de definir cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho. Del lado izquierdo justamente viene como que esa pequeña diagonal en la cual ya nos permite como que hacer la diferencia, porque sabemos que a veces nos es complicado como distinguirlos cuando los vemos exactamente iguales. Esa es la parte del botón que les decía, es exactamente el mismo botón que se utiliza en el rotor, pero con la diferencia que ahí puedes hacer el cliqueo de lo que les mencionaba, que puede ser o apagar el color, ¿no? Ese es el alimentador del rotor, y como pueden ver en la parte inferior también tiene una pequeña palanca cuando se nos llega a atascar la pintura, que es lo que hacemos, jalamos el rotor y bueno, ya nos libera la paint adicional. Entonces aquí es exactamente lo mismo que hace, también tiene un liberador. Ahí nos está mostrando cómo es que la pintura sube en este despachador. Como pueden ver, los dos, o la parte izquierda o la parte derecha, convergen justamente al centro, y es todo lo que nos va a estar despachando la pintura poco a poco en esa pequeña como rampa de acceso. Es lo que va a estar haciendo la pintura, va a estar haciendo la vibración, va a estar haciendo la rotación para que pueda estar siendo despachada, para que pueda estar siendo alimentada, y es lo que nos está explicando. Conforme tú estés haciendo el movimiento de tu pintura, tu rotor va a estar girando y eso va a estar permitiendo que la pintura esté subiendo de una forma constante. Recuerden que les estaba mencionando que tiene la capacidad de hacer 30 tiros por segundo.
o más bien despachar 30 paints por segundo, que bueno, es una cantidad bastante, bastante considerable. Y bueno, sin importar el modo en el que tengamos nuestra die dam, ahí nos está mostrando el compartimiento también de las baterías, que viene pues completamente cubierto, no hay mayor inconveniente. Las piezas, como se pueden dar cuenta, el mantenimiento es muy, muy sencillo. No conlleva un proceso adicional. Y esto es para la parte de la limpieza, ¿no? Este sistema también no va a haber tanto inconveniente por la parte del chopeo, porque funciona de una manera similar del anti-shop o el anti-chop de otros aditamentos. Sabemos que a veces la pintura sí nos puede llegar a fallar, pero cuando nos falla, pues no es necesariamente la cuestión de loader que estamos utilizando, sino muchas veces el shell llega a ser tan frágil, o a lo mejor las condiciones climatológicas no le permiten un buen desarrollo, que bueno, puede llegar a chopear. Pero como se pueden dar cuenta, el mantenimiento es muy sencillo. Tal vez a lo mejor sí se nos llega a complicar si estamos en pleno juego y llegamos tal vez a utilizar la parte de decir, oye, me generó un conflicto, me salgo, pero tal vez le puedes dar ahí un ligero mantenimiento a la parte del loader. Por cierto, los colores, ahí nos está mostrando la parte del camo, está en negro, también está, me parece que en color tan, y bueno, ahí nos está mencionando sobre la parte de la batería y la parte de la tarjeta de la programación, cómo es que lo puede estar utilizando. Entonces, ese es el control adicional que tiene para que pueda hacer el funcionamiento el propio rotor y, perdón, el propio box, y que pueda ser utilizable. Entonces, es algo que no le pide absolutamente nada a ningún otro loader, y más para, precisamente, que está diseñado exclusivamente para la die dam. Está haciendo el reload, como pueden ver, está cargando solamente un lado, y bueno, en automático las paints son distribuidas a lo largo. El hecho de que tenga dos compartimentos o dos aperturas es únicamente para que, bueno, pueda ser más fácil el despachado, ¿no? Para aquellos que son zurdos o diestros, se les pueda facilitar la parte de la entrega. Y justamente ahí nos está mostrando con ese aditamento cómo es que va a hacer funcionar el loader al momento de que está haciendo el gatilleo. El propio rotor lo reconoce, hace que suba una paint por paint para que, bueno, no haya mayor inconveniente y estas puedan ser despachadas. Y bueno, es justamente lo que va a hacer ahí, ¿no? Él está haciendo o está fungiendo la función del disparo, y ahí está haciendo simplemente una liberación. Ya ahorita ya está haciendo la ejecución, y como se pueden dar cuenta, la pintura se despacha de manera inmediata. Uh-huh. Ahí está haciendo la liberación. Con la mano que no alcanzan a ver ustedes, que la tiene por ahí debajo, está haciendo el control del loader para que pueda hacer la simulación de que estuviera haciendo los disparos, que le estuviera reconociendo que está utilizando la DAM, y eso mismo que esté haciendo el disparo. Entonces, es lo que nos dice, como toda la pintura está hacia abajo, va siendo distribuida de una manera uniforme para que la propia pintura vaya saliendo una por una a través del MagFit, y que con ello pueda ser despachado de una manera más sencilla y evitemos la parte del chop. Entonces, bueno, ¿qué más les puedo decir? Yo creo que el video habla por sí solo. Ahí nos está mostrando los colores en los cuales está disponible el box, que bueno, prácticamente son los colores que se están utilizando dentro de las die dam. Entonces, pues no sé cómo les parezca este nuevo aditamento para o este nuevo accesorio o juguetito que tenemos para nuestros amigos que ya tienen una dam ahí en su poder, y que bueno, estaban buscando un artículo extra. Pues bueno, ya aquí lo tienen. Entonces, señores, cada vez o cada
Cada semana sabemos que tenemos nuevas novedades, nuevas premisas dentro de todo lo que es el mundo del paintball. Y bueno, que nos estén sorprendiendo con este tipo de accesorios adicionales. Y que es algo que yo creo que ya todos nos estamos dando cuenta, ya todos nos estamos logrando percibir respecto a ello. Que realmente el mundo del paintball está sufriendo ciertas modificaciones, y son modificaciones buenas, son modificaciones en las cuales nosotros estamos buscando la parte táctica, la parte en la cual ya no solo los ojos están enfocados a la parte del speedball, que es la parte de competencia o la parte que a lo mejor llega a tener un poquito malos reflectores respecto a proyección, sino que también aquí las marcas de nuevo están comenzando a apostar y que tal vez en algún momento lo seguían haciendo, pero de una manera un poquito más sencilla, no tan agresiva, por la parte táctica, ¿no? Lo hemos visto ahorita, pues bueno, DAI comenzó a incursionar con su sistema de la DAM, que ha sido un éxito hasta el día de hoy. Posteriormente vimos la Defender, que también fue una innovación en la cual, bueno, ya no estábamos sufriendo por estar adquiriendo un loader, ¿no? Porque sabíamos que ya lo traía incluido y que ese mismo loader nos podía servir como una parte de culata, y que realmente, si nosotros vemos la Defender, es completamente una marcadora táctica en la cual aquellos que ya tienen la dicha de conocerla en vivo, que ya han tenido una, pues bueno, sabrán que viene con su cañón Apex, con sus inserts. Entonces, que realmente es una marcadora que te permite entrar de lleno en la parte táctica, porque bueno, pues te ahorras la parte de loader, tienes una marcadora, digamos, con un perfil bajo, porque no te está estorbando algo extra, y que curiosamente eso mismo que antes lo tenías en la parte superior, ahora te sirve como un soporte, como un respaldo para la parte de estar haciendo el disparo, y que lo veas como un apoyo extra dentro de tu propia marcadora. Entonces, realmente el hecho de estar utilizando este tipo de combinaciones o de juegos con los propios elementos que tenemos a la mano, es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Recordemos que Tipman también ya venía manejando diversos productos en la parte, a lo mejor, un poquito de réplicas, si así lo podemos estar llamando, como teníamos por ahí, tenemos la Bravo One, la Sierra One, que son marcadoras completamente con un aspecto pues táctico, ¿no? Que ya muchos hacen las conversiones de estas marcadoras, incluyendo los rieles, incluyendo las miras, los apuntadores, los foregrips, a lo mejor cambiar la culata. Entonces, son marcadoras que ya están completamente enfocadas a la parte, un poquito la parte realista, ¿no? Que incluso por ahí siempre hemos visto la parte de Milsi, que es uno de los que más se apegan a utilizar marcadoras de una especie o que lleguen a cubrir ciertas características un poco más realistas, que a nosotros también nos pueda dar esa facilidad, ¿no? Y pues la prueba ahorita también la estamos viendo como la marcadora que les presentamos en la ocasión anterior, que era la TCR de Tipman, que bueno, es como por ahí una fusión, un híbrido entre la TPX y a lo mejor, pues no sé, arriesgándome un poquito, dentro de las Bravo, dentro de las Sierras, incluso hasta de las Tango, para ahí estar modificando, ¿no? Que veíamos que tiene la posibilidad de hacer uso del McFeed, que por ahí también tenía uno escondido en la parte en la cual nosotros podíamos utilizar la marcadora con cartuchos de CO2, de los desechables o rellenables en su defecto, y adicional a ello que también teníamos la posibilidad de hacer la conexión con una línea remota o pues un tanque de forma directa, y que nos daba justamente lo que queríamos, ¿no? La innovación completa para tener una marcadora compacta,
un poquito de un tamaño o de una cadencia mejor de disparo que la TPX, que bueno, sabemos que la TPX como sidearm es la preferida o la consentida de muchos jugadores, pero justamente qué es lo que viene a innovar TCR, ya te hace como que el cambio, ¿no? Te dice, ok, sí tienes una sidearm, pero ¿qué te parece si ahora te vengo a promover una marcadora ya como marcadora principal? Que tenga justamente las características del MacFeed, que tenga también la parte furtiva, de que no tengas que estar haciendo uso de tantos aditamentos extras como tu línea remota, como a lo mejor un tanque ya estorboso, y bueno, te doy la posibilidad de que utilices cartuchos, y si en algún momento los cartuchos se te llegan a utilizar, ahora sí, utiliza tu línea remota. Entonces, si nos damos cuenta, la mayoría de las marcas están empezando a apostar por esta parte, por la parte táctica, por la parte en la cual buscamos liberarnos, a lo mejor hablando ahorita en particularmente de los hoppers, de los loaders, la parte superior de la marcadora, ¿no? Quizá nosotros que podamos tener una línea más limpia de visión y con ello hacer uso o explotación de todas las N configuraciones que les podríamos hacer a la misma. Entonces, aquí tenemos simplemente, pues bueno, una ventana muy grande. Les repito, marcadoras a lo mejor de un alto costo, tenemos esa parte de la Defender, que bueno, justamente yo creo que es lo que estaba buscando Dai, ¿no? Ok, yo ya te estoy promoviendo la parte de mi DAM, pero aún así a lo mejor mis cargadores están un poco limitados respecto al perfil que puedes estar utilizando, ¿no? He visto muchos jugadores que bueno, entran con los chalecos y entran con N cantidad de magazines para la DAM, pero aún así es la parte de estar haciendo el reload, o estar haciendo, que a muchos les gusta, y es una muy buena práctica, para todos aquellos que están interesados en la parte de SQB, que están interesados en la parte netamente táctica, es un excelente ejercicio y es muy respetable, pero a algunos jugadores, pues bueno, no le entran tanto a ese esquema o no tienen los conocimientos suficientes como para poder estarse sintiendo inmersos en el ambiente. Entonces a lo mejor les gusta algo con mayor capacidad, que justamente es lo que nos da la Defender, por tener el loader en la parte posterior y estar haciendo el vaciado de manera directa con nuestros spots, y en este caso el box rotor de la DAM, que bueno, pues ya con 325 pens, yo creo que a muchos en algún juego, pues sí, por lo menos nos aventamos a medio equipo, por lo menos de unos 5 jugadores, sacamos unos 2 o 3 con esa cantidad de pintura. También depende de qué tanto estemos haciendo los hiteos. Entonces es una excelente oportunidad para todos aquellos amigos que bueno, están interesados en justamente darle un plus o un extra a su marcadora. Recuerden, estamos hablando 5.500 más gastos de envío, más menos. Ya vieron la variedad de colores que tiene justamente este box, entonces es una excelente opción para todos aquellos que ya cuentan con este juguete. Pues denle el plus a su marcadora, lo merece. No importa que se queden sin llevar a la chica ahí al cine o que la lleven a bailar, no importa. Lo primero en la vida, señores, es una marcadora, y esa, estemos bien tristes, contentos, mal, enojados, la marcadora siempre nos va a estar acompañando. Entonces consiéntanla, señores, y consiéntanse ustedes también. Bueno, y las chicas que también les gusta jugar, pues hay que aprovechar, ¿no? Ya en el regalo perfecto. Recuerden que nosotros aquí comenzamos a hacer la lista de deseos desde que inicia el año hasta que termina. Les estamos dando tips para cosas que puedan estar haciendo la adquisición y bueno, puedan estarse incrementando de equipo para ocasiones futuras. Hoy se nos dificultó un poquito el chat, no tengo ahí contacto, pero pues bueno, siempre tenemos personas atentas al mismo. Los amigos de Zona Cero Gotcha, a Ángel y Sofía, que también siempre están al pendiente. Estoy aquí haciéndole un pequeño chequeo a esto. Recuerden que si ustedes llegan a tener alguna duda sobre algún tema en particular, algo que quieran saber, algo de lo cual no hayan encontrado mucha información y estén interesados, escríbanos en la semana. Nosotros el tema, recuerden, no somos expertos en toda la materia, pero
nos damos a la tarea por ustedes, señores, de estar investigando todo lo que llegan a necesitar. Y bueno, les hacemos la revisión de toda la información, se las proyectamos el siguiente jueves. Saben que siempre buscamos tener la información de primera mano para cada uno de ustedes. A veces es normal, nos llegamos a equivocar, no somos eruditos, pero saben que esto es con la mejor de las intenciones para ustedes, para darles algo extra en lo cual ustedes puedan tener. Y recuerden lo que siempre les hemos dicho, señores, hay que investigar, hay que meternos a páginas, hay que buscar proveedores, no hay que quedarnos con la primera imagen que tenemos, porque siempre, siempre, siempre puede haber algo extra. Puede ser mejor, no nos puede convencer a lo mejor tanto, pero al final del día siempre es bueno tener un poquito de visión. Recuerden que todos los materiales que nosotros les llegamos a mostrar, por lo general los pueden llegar a encontrar en Nance Gears, que también es una ventana para que ustedes se puedan dar cuenta respecto a precios, respecto a primicias. Muchas veces ahí vienen mucho equipo nuevo que a lo mejor no están conscientes marcas. Recuerden que en programas anteriores les hablamos tanto de marcas de pintura, de marcas a lo mejor de inflables, incluso de marcadoras que ya son marcadoras legendarias como las Bob Long. Entonces métanse ahí, échense un clavado. A veces también todos llegamos así súper cansados, pero bueno, sabemos qué es lo que nos gusta, y si nos gusta, pues qué mejor que estar súper informados, ¿no? Y es más, eso nos ayuda y nos propicia para también que nosotros no nos quedemos con simplemente lo que nos ofrecen las tiendas, los campos, y que también tengamos esa parte o esa convicción de exigir, ¿no? Y de decir, oye, mira, yo me enteré que había esto, o esta pintura me la recomendaron, o oye, tienes tales aditamentos, como por ejemplo los Aero Kick, que muy pocos a lo mejor llegan a conocer o los llegan a utilizar y no saben todo el funcionamiento extra que le pueda dar a su marcadora, y sobre todo la parte del desgaste. Entonces, son aditamentos que a lo mejor muchas veces no conocemos, no estamos enterados, pero que, señores, lo pueden encontrar con nosotros. Ya saben los teléfonos, al interior de la República, 0155-5812-7672. Estamos abiertos para ustedes en el horario que gusten, con envíos al interior de la República, en el distrito, pues bueno, también podemos hacer el envío, nos coordinamos, nos pasan a visitar a la tienda. Estamos abiertos a todas sus posibilidades. Señores, pues bueno, el día de hoy me despido. Estaba esperando a que nos contactara nuestro amigo Pablo. No puedo, al parecer no nos pudo contactar, no importa. Quejas, sugerencias, reclamos, por favor, con el señor Cordero, a mí no me metan. Y bueno, el siguiente jueves les vamos a traer un programa igual, con excelente contenido, con mucha calidad para ustedes. Chicas, las estoy esperando, siguen abiertas las invitaciones para todas aquellas que quieran formar parte de nuestro grupo. Yo se los dije, el programa en muy pocos meses me lo voy a adueñar. No es cierto, Pablito, porque si no luego te vas a sentir y me va a chillar y me va a decir que si era en serio. Pero bueno, señores, me despido, que tengan una excelente noche, a echar pintura durante este fin de semana. Nos vemos, cuídense, que estén muy bien.